Juan capítulo 10 del 22 al 30. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dígnoslo claramente. Jesús le respondió, ya se los he dicho, y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Reflexión. Jesús nos invita a mirar sus obras y como ovejas del buen pastor a escuchar su voz, creer y compartir la vida que Él nos ofrece. Él nos da ese aliento de vida y nosotros como buenas ovejas seguir a nuestro pastor y Él nos mostrará todo lo correcto del camino y de la belleza de la vida. En este tiempo pascual, la primera lectura nos va narrando los comienzos de la expansión de la buena noticia que Jesús había anunciado y vivido. Ellos sintieron que la presencia del resucitado les impulsaba a anunciar lo que habían experimentado con él. Se sentían como una fortaleza especial y con una sabiduría existencial.